En 1865, 30 millones de búfalos vagan por las grandes llanuras. Es un vasto territorio virgen que divide a Norteamérica. Se tarda 6 meses en cruzar el continente. 20.000 personas mueren en las caravanas de carretas. En barco, hay una travesía de 28.000 kilómetros rodeando Sudamérica. Para unir el este y el oeste, el presidente Lincoln da luz verde a un ferrocarril transcontinental. Más de 3.000 kilómetros de recorrido que transformarán la nación, originando una oleada de colonización a lo ancho de las grandes llanuras. Las vías férreas fueron vitales para la expansión de Estados Unidos. Esta tecnología conectó a las personas de un modo sin precedentes en la historia de la humanidad. Las antiguas tierras vírgenes de Norteamérica se encuentran con el acero y el músculo. Un ejército de hombres empuñando martillos. Inmigrantes irlandeses, veteranos de la guerra civil, ferroviarios. Su mayor obstáculo, las montañas de Sierra Nevada. Donde chocan las placas del Pacífico y de Norteamérica, se alzan millones de toneladas de piedra. Durante los últimos 4 millones de años, las montañas se han levantado a más de 3 kilómetros de altura. Y siguen creciendo casi 4 metros cada 1000 años. Solo un loco podría soñar con construir un ferrocarril a través de estas montañas. Al ingeniero Theodore Judah le llaman Judah el Loco. Su trabajo es trazar el camino. ¡Vamos, muchachos! Theodore Judah hace 23 subidas a las cumbres. ¡Fijad eso, muchachos! Trazando una ruta para el desafío del siglo para la ingeniería. Sí, vamos a marcarlo. Este es el proyecto más majestuoso jamás concebido. Una empresa más importante para el pueblo de Estados Unidos que cualquier otra. Se construirá el ferrocarril y yo tendré algo que ver con eso. A los norteamericanos nos encanta la gente que supera cosas que parecen difíciles o imposibles y hace realidad sus sueños. Cuando se aprueba la ruta de Judah, 2 empresas empiezan a trabajar. La Union Pacific parte desde Omaha en el este y la Central Pacific desde Sacramento en el oeste. Se encuentran en Utah. Costará el equivalente a 2.000 millones de dólares actuales. Pero el gobierno no tiene fondos suficientes y paga a las empresas con terrenos federales. Deben terminar en 15 años o lo perderán todo. En este país hemos aprendido que no vas a ninguna parte si no arriesgas. Y creo que los estadounidenses son el faro del mundo en muchos aspectos porque se arriesga. Se paga a las empresas del ferrocarril por cada milla. Y faltas de escrúpulos añaden curvas solo para aumentar sus beneficios. Una curva de 14 kilómetros supone casi 50 hectáreas más de terrenos federales. Primero deben vencer el paso de Donner, con más de 2.000 metros. Es el punto más alto de la ruta de Judah. En invierno hay ventisqueros de 9 metros de profundidad y avalanchas. El paso se llamará así por el grupo de Donner, que quedó atrapado por la nieve en este lugar 20 años antes y recurrió al canibalismo. La ruta de Judah atraviesa la montaña. A
hay que excavar 500 metros de roca, el túnel más largo del trayecto. Los trabajadores inmigrantes chinos cavan día y noche. Los magnates del ferrocarril dijeron: los chinos construyeron la Gran Muralla, ¿no? Pues traigámoslos para hacer este trabajo. Los más de 10.000 trabajadores chinos cobran menos y hacen las tareas más peligrosas. El ferrocarril transcontinental fue construido por trabajadores chinos traídos especialmente para ello. Se les consideraba algo entre humano y animal. No se esperaba que sobrevivieran. Se esperaba que vinieran aquí, trabajaran y murieran. Han Lei Huo, de 17 años, ha cambiado una vida de pobreza en Cantón por el trabajo en una cuadrilla del ferrocarril. El granito de Sierra Nevada es uno de los más duros de la Tierra. El avance se reduce a 15 centímetros al día. Para atravesarlo necesitan nitroglicerina, pero su transporte está prohibido por su peligrosidad. El químico escocés James Howden hace la mezcla in situ. La nitroglicerina es 13 veces más potente que la pólvora y tan inestable que cualquier sacudida puede hacer que le estalle en las manos. Howden cobra un plus de peligrosidad. Pronto se da a la bebida y deja la nitroglicerina a chinos como Han Lei Huo. Las cuadrillas irlandesas no quieren ni tocarla. La detonación produce temperaturas de casi 5.000 grados centígrados, tanto como la superficie del Sol. Se calcula que 1.500 trabajadores chinos mueren en explosiones y desprendimientos de rocas. Han Lei Huo sobrevive. Su hijo será el primer chino americano que se gradúe en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Una vez pasadas las montañas, el tendido de las vías se acelera de 25 centímetros a casi 10 kilómetros al día. Cada clavo es golpeado 3 veces. 10 clavos por raíl. 250 raíles por kilómetro. 21 millones de martillazos. El 10 de mayo de 1869, un mensaje de una sola palabra llega por telegrama. Hecho. Un viaje de 6 meses se ha reducido a 6 días. Eso de tener que arriesgarlo todo en una caravana de carretas se había acabado. Ahora se podía coger el tren y viajar desde Boston a Sacramento. Eso es una revolución. El ferrocarril transcontinental cambia todo lo que toca, provocando una migración masiva hacia las grandes llanuras. El ferrocarril transcontinental tiende una fina línea de civilización a través de las tierras salvajes.
y la gente la sigue. En solo un año, 40.000 colonos se trasladan a Nebraska, extendiéndose por la frontera en caravanas de carretas. A mediados y finales del siglo XIX, fueron a establecerse en uno de los territorios más hostiles que conozca la humanidad, en las grandes llanuras, donde yo crecí. Esos fueron los verdaderos pioneros. El gobierno acelera el proceso con la mayor cesión de terrenos de la historia. Todo el que pague una solicitud de $10 puede reclamar tierra libre. Una cuarta parte son mujeres solteras y antiguos esclavos. Al ver a esos desesperados corriendo en carretas desvencijadas, se comprende que la promesa de América era la tierra. Eran personas que ni en un millón de años podrían haber poseído tierras en Europa. Finalmente, el 10% de Estados Unidos será cedido por la ley de propiedad rural. No voy a volver a un alquiler en Indiana a menos que reviente y tenga que dar marcha atrás. El veterano de la Guerra Civil y Uriah Oblinger reclama 65 hectáreas en Nebraska, pero hay una pega. El abrasador calor del verano provoca incendios en las praderas. Los árboles no sobreviven a la sequía y las llamas. La lluvia es tan escasa que no crece nada más que hierba. Sin madera para construir casas, los nuevos habitantes levantan cabañas con barro de las praderas. Uriah desmonta su carreta para hacer puertas y ventanas. Solían tener insectos y atraían a las serpientes. Era muy parecido a vivir en una madriguera en el suelo. Los pioneros eran ahorradores, frugales. El único vestido duraba mucho tiempo. Para la mujer de Uriah, Maddie es un precio que merece la pena pagar. Espero que pienses que vivimos miserablemente porque estamos en una casa de barro. Pero te lo digo con toda franqueza, nunca había disfrutado tanto. Cada bocado que damos es para nosotros y para nadie más. La fe de los devotos Oblinger es puesta a prueba todos los días. Sin montañas que detengan el viento, en las grandes llanuras se desatan enormes tormentas. La mayor queja que tengo con el clima de aquí es el viento. Sopla muchísimo durante el invierno y la primavera, y sin nada que lo pare, se sufre más. No te alejes mucho, cariño. Los Oblinger viven en Tornado Alley, la región del planeta más azotada por los tornados. ¡Eli! 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 Más de 400 cada año. ¡Eli! ¡Adentro! ¡Adentro! Di a los chicos que nunca han visto una tormenta en Indiana. Solo jueguecitos. Vientos de 320 kilómetros por hora giran en un torbellino, absorbiendo el aire y todo lo que no esté bien fijado. En 1930, un hombre fue arrastrado 1.5 kilómetros por Kansas. Llueven peces y sapos del cielo. Los Oblinger se refugian en su casa de barro, aferrándose a su recién hallada independencia. Creo que somos una nación que desciende de hombretones cabezotas y de tercas mujeronas, y lo digo con gran admiración. Solo querían controlar su propio futuro y tener hijos que pudieran decidir su destino. Los tornados no son el único desafío bíblico al que se enfrentan los Oblinger. En un río de las Rocosas se gesta una plaga inmemorial. Emerge para luchar por las grandes llanuras. Langostas. Después de devorar la vegetación de la zona, liberan feromonas, la señal para continuar la marcha, y les crecen largas alas. Luego los enjambres se dirigen al este llevados por el viento para reunirse sobre las grandes llanuras y convertirse en una plaga.
En 1874 devoran la mitad de las cosechas del oeste. Son 3 billones de langostas, casi un kilómetro de altura, 160 de ancho y 1600 de largo, que tapan el sol. Para los hombres como Yuraya, las langostas son la ira de Dios. En 1892, la mitad de la población del oeste de Nebraska se vuelve al este. Yuraya se queda. Hay que tener valor para conseguir algo en este país, porque no hay nada de regalo. Hay que arriesgarse. Yo creo que la valentía y el miedo son lo mismo. Solo es cuestión de cómo reaccionas a ese mismo sentimiento. Pero los que se quedan son recompensados. En 30 años las langostas se extinguen. Sus terrenos de cría en las rocosas son arados por colonos como Yuraya. En 10 años las grandes llanuras se convierten en el granero del país. Hoy se cosechan 50 millones de toneladas de trigo al año. Pero siguen escaseando los árboles. Y para construir ciudades, los colonos necesitan madera. En Michigan, Wisconsin y Minnesota, los leñadores talan más de 200.000 kilómetros cuadrados. Oro verde. La región se convierte en un imán para los hombres de los bosques escandinavos. Entre 1825 y 1925, un tercio de toda la población de Noruega se traslada a América. Entre ellos está Niels Haugen. La paga era de $3 diarios. Había que tener un buen par de botas bien apretadas para no caerse de lo alto de los troncos. El flujo constante de troncos es un negocio multimillonario. Si los troncos se amontonan, significa la ruina. En 1886, pinos para construir 20.000 casas se atascan en el río Saint Croix. 45 millones de metros cúbicos de madera. Retirando el tronco adecuado, el resto saldrá disparado corriente abajo. Un error puede suponer la muerte. En 1892, se talan casi 1.000 millones de metros cúbicos de madera solo en Wisconsin. Esto alimenta el boom de la construcción. Las ciudades se construyen tan rápido que no hay tiempo para poner nombre a las calles. Y se les asignan letras y números. Las grandes llanuras también son el hogar de 30 millones de búfalos. Manadas de hasta 40 kilómetros de largo corren hacia las zonas de cría estivales, en un rumbo de colisión con el mundo moderno. En la década de 1870, el ferrocarril lleva a un nuevo tipo de cazadores a las grandes llanuras. Los mueve el beneficio y vienen directamente de las matanzas de la guerra civil. Hay 2 millones de rifles en circulación. 1 millón de veteranos tienen un nuevo blanco en sus miras. El veterano Frank Mayer se convierte en cazador de búfalos. No deseaba nada de la civilización. Me volvían loco las armas. Mayer caza búfalos de 900 kilos, capaces de aplastar a un hombre.
Los abate desde 180 metros. Si los podía matar, lo que aportaran era tuyo. Eran pepitas de oro andantes. Los cazadores matan a los búfalos por su piel. En 1872 expiden más de 1 millón solo de Kansas. En el este, cada una vale $3. En un buen día, Mayer gana más que el presidente. En las fábricas se usan largas tiras de cuero de búfalo como correas de transmisión. Otras piezas se convierten en abrigos y zapatos. Para satisfacer la demanda, los cazadores matan 8.000 búfalos al día solo por sus pieles. Para los norteamericanos, esto es progreso porque es un recurso natural. Desde la perspectiva de los indios, era incomprensible lo que hacían los blancos, pero por supuesto ellos sabían que el exterminio de esas manadas de búfalos cambiaría sus vidas para siempre. Los indios de las llanuras dependen de los búfalos y los veneran. El búfalo era nuestra fuerza, de la que procedíamos, y de cuyo pecho nos alimentamos como bebés toda nuestra vida. Alce Negro tiene 6 años cuando llega el ferrocarril. A diferencia de los cazadores blancos, su pueblo no desperdicia nada de su presa. Los tendones se convierten en cuerdas de arco. Los huesos se transforman en cuencos y cucharas. Con la piel hacen ropas, tipis y mortajas. Los indios y los búfalos han coexistido desde la última glaciación. Los antepasados de Alce Negro los cazaban a pie antes de tener caballos. El caballo moderno llegó a América en 1493, llevado por los conquistadores españoles. Algunos escaparon a las grandes llanuras, el hábitat perfecto para ellos. 400 años después, más de 1 millón galopa salvaje. La domesticación del caballo transforma la vida de los indios de las praderas. Se convierten en expertos jinetes. Se daba el grito de guerra, "Okahei", que significa a la carga, y los cazadores se abalanzaban sobre su presa. A lomos de caballo, el arma preferida era el arco. En el tiempo que se tarda en recargar un arma de fuego, un guerrero puede recorrer más de 250 metros y disparar 20 flechas. El búfalo puede correr a 55 kilómetros por hora. Las cacerías pueden extenderse cientos de kilómetros durante muchos días. Pueden necesitarse 15 flechas para matar un búfalo. Los cazadores blancos, como Frank Mayer, solo emplean un disparo. Apunta a los pulmones. Una muerte limpia derriba a un búfalo sin espantar a la manada. En poco más de una década, se abaten 30 millones de búfalos. Después de que los cazadores se lleven las pieles, llegan trenes cargados de hombres para recoger los esqueletos. Se hacen botones con los huesos, que también se muelen para hacer fertilizantes y porcelana. El principal recurso que mantenía a los nativos americanos no tarda en desaparecer. Enfrentados al hambre, se ven abocados a las reservas. Mi tatarabuela, la abuela Águila Grande, vivía cuando terminó la caza del búfalo. No solo se despidió de un tipo de alimento, se despidió de una manera de estar en el mundo. Y supongo que para ellos, recordarlo era indeciblemente triste. En 1889, solo quedan 85 búfalos salvajes en todos los Estados Unidos. Su lugar lo ocupan ahora los grandes caballos de hierro. El ganado errante. Y
el emblemático jinete que lo arrea, el cowboy. La guerra civil devasta el litoral del sudeste. Cuando termina, en 1865, sigue un periodo de reconstrucción. La creciente población del país también necesita comida. En Texas, más de 6 millones de cabezas de ganado vagan salvajes. Aquí valen 4 dólares cada una, pero en el este son 40. En 1868, el ferrocarril se extiende desde el este cruzando Kansas, pero aún no ha llegado a Texas. Todavía quedan 1.600 kilómetros de salvaje oeste entre los rebaños y el tren. Para esa clase de pastoreo, Estados Unidos necesita un nuevo tipo de hombre de frontera, el cowboy. Después de la Guerra Civil, el 60% de la población del sur vive en la pobreza rural. En busca de trabajo y aventura, jóvenes de todo el país acuden en tropel al oeste, a ciudades ganaderas como Abilene, Wichita y Dodge City. Teddy Blue Abbott es uno de los peones que van hacia Texas. Teddy tiene 23 años y es hijo de un colono de Nebraska. Mi padre quería atarme y convertirme en granjero. Jamás. Huí de casa para hacerme vaquero. La mentalidad del vaquero es un espíritu individualista. Está en comunión con la tierra y con su caballo. Simboliza la resistencia a la autoridad. Teddy Blue es uno de los 35.000 vaqueros que conducirán el ganado hasta el ferrocarril en Kansas a través de 1.600 kilómetros de terreno implacable y con bandas de cuatreros. Por solo un dólar al día, los vaqueros deben ser avezados jinetes y diestros en el manejo del ganado. El lazo se remonta a los antiguos egipcios. Los rancheros mexicanos lo han usado durante siglos y han transmitido sus conocimientos a los vaqueros del norte de la frontera. El ganado llevado por los españoles en 1493 se ha cruzado con las vacas inglesas de los colonos, creando una nueva raza, las Texas Longhorn. Después de siglos vagando por las llanuras, son salvajes y propensas a la estampida. Cuatro viajes conduciendo ganado, Teddy Blue entierra a tres amigos. Uno de cada tres vaqueros es hispano o afroamericano. Después de la Guerra Civil, miles de esclavos liberados se van a Texas en busca de trabajo. Uno de ellos es el joven de 23 años, Nat Love, de Alabama. Es su primera oportunidad de sentirse juzgado por su capacidad y no por el color de su piel. Los muchachos del equipo tienen una mentalidad tan abierta como las llanuras. Cada uno tiene su credo y es amigo de los demás hasta el final.
Muchos vaqueros, para sorpresa de la mayoría, eran afroamericanos. Los negros tenían el sueño de conquistar la quimera, igual que los blancos. El oeste, vasto, salvaje, sin ley. Con rebaños que valen hasta $200,000, los vaqueros protegen al ganado con sus vidas y con sus armas. En Texas las armas se convierten en un estilo de vida. Incluso hoy en día en Texas hay más de 51 millones de armas de fuego. Es intrínseco a la cultura y a la identidad estadounidenses. Siempre tenemos una pistola o un rifle. Y me parece que eso forma parte de... No me digas qué tengo que hacer, combatiré a mis enemigos yo solo. El arma preferida de los vaqueros es el emblemático Colt 45. La pistola más rápida del oeste. Dispara 6 balas sin recargar. Colt empieza a fabricarlos en 1873. Un Colt 45 vale $17, la mitad de la paga mensual de un vaquero. Seis balas son la mitad de la paga diaria. Los hombres de frontera tienen un dicho. Abraham Lincoln liberó a todos los hombres, pero Sam Colt los hizo iguales. En total, 5 millones de cabezas son conducidas desde Texas hasta el ferrocarril en Kansas. La mayor migración de ganado de la historia de Estados Unidos. Pero un sencillo invento presagia el final del modo de vida de los vaqueros. El alambre de espino. En solo 20 años, 2,5 millones de nuevos colonos llegan al oeste. Las nuevas granjas ocupan más de 2 millones de kilómetros cuadrados de terrenos abiertos, enfrentando a los ganaderos con los agricultores. Vaqueros como Teddy Blue sufrirán el choque en sus carnes. Siembran justo hasta el camino, y cuando el ganado se mete en su trigo, salen con una escopeta en la mano gritando por los daños. Las disputas por las lindes son violentas y a menudo letales. El granjero que inventa este modo barato y eficaz de mantener al ganado fuera de sus tierras es Joseph Glidden. Cuando pensamos en las innovaciones en Estados Unidos, solemos pensar en proyectos grandes y audaces como el Apolo. Pero hay otra rama de la inventiva estadounidense que es el inventor de pueblo. Un genio solitario con alguna pasión, al que en mitad de la noche se le ocurre una gran idea transformadora. En otoño de 1873, Glidden da un paso crucial. Utilizando un molinillo de café, da forma toscamente a unas púas de acero. El problema es cómo fijarlas. La solución de Glidden es sujetar las púas entre dos alambres. Su diseño reduce el precio de los vallados en un 70%. En 10 años, Glidden vende alambre de espino suficiente para dar la vuelta al mundo 25 veces. El alambre de espino divide las llanuras en granjas y ranchos y bloquea las cañadas del ganado. Los espacios abiertos se han cerrado para siempre. Este invento posibilitó la colonización del oeste mucho antes y con mayor eficacia que si no hubiera existido. Teddy Blue conduce uno de los últimos rebaños hacia el ferrocarril. El dominio de los vaqueros en los terrenos abiertos ha durado solo 20 años. Pero la colonización de las grandes llanuras señalará el fin de un modo de vida y el nacimiento de otro. En 1876, la mayoría de los 300,000 nativos han sido obligados por el gobierno a establecerse en reservas. Pero aún se resisten ferozmente.
Probablemente la mancha más terrible de nuestra historia es para mí lo sucedido a los nativos americanos. Vinimos aquí y les confiscamos su patria. Creo que ahora comprendemos realmente cuál fue nuestra participación en ello. Y me encantaría ver cómo se redefine, cómo se reescribe. A lo ancho de las grandes llanuras, el gobierno federal adquiere millones de hectáreas de terrenos de caza tradicionales para abrir paso al caballo de hierro. Los Sioux son relegados al interior de las Black Hills. De pequeño, Alce Negro presenció la llegada del ferrocarril y la aniquilación de los búfalos. Ahora, con 12 años, está a punto de tomar parte en el último gran triunfo de la nación Sioux. El hombre blanco vino como un río. Nos dijo que solo querían un poco de tierra. Pero nuestro pueblo es sabio. Cuando se descubre oro en las Black Hills, 100.000 buscadores llegan en tropel en pos de su fortuna. El gobierno federal quiere despejar la zona. En una misión de reconocimiento con el séptimo de caballería, el teniente coronel George Custer se encuentra en el campamento Sioux cerca del río Little Big Horn. Custer toma una decisión fatídica. Con 700 soldados, ataca el campamento de 7.000 indios. En 3 horas, todos los hombres del regimiento de Custer están muertos. Los Sioux han ganado la batalla, pero perderán la guerra. En represalia, el ejército traslada a 3.000 guerreros Sioux a las reservas. El resto se dispersa en pequeñas bandas. Durante los siguientes 14 años, los últimos Sioux libres seguirán luchando hasta un incidente final infame. Wounded Knee es una gran cicatriz en el paisaje de Norteamérica. El 29 de diciembre de 1890, el último grupo de Sioux independientes se rinde junto al arroyo de Wounded Knee. Cuando la caballería los desarma, se produce un disparo accidental y provoca una matanza. En cuestión de minutos mueren más de 200 Sioux, hombres, mujeres y niños. Con 27 años, Alce Negro es testigo del resultado. Cuando lo recuerdo ahora, todavía puedo ver a las mujeres y los niños masacrados, amontonados por todas partes, tan claramente como cuando los vi con los ojos siendo joven. Y veo que algo más murió allí. Allí murió el sueño de un pueblo. Era un sueño maravilloso. El ferrocarril ha transformado Norteamérica. En solo 30 años, casi 50.000 kilómetros de vías cruza el continente, más que el total del resto del mundo. Miles de nuevas ciudades surgen a sus lados. Hay una estación cada 12 kilómetros. 5 líneas unen las costas este y oeste. La llegada del ferrocarril cambia incluso la hora. Hasta entonces, los norteamericanos habían puesto en hora sus relojes con el sol. Hay 8.000 horarios distintos a lo largo de 500 vías. Organizar los trenes es casi imposible. El 18 de noviembre de 1883, los Estados Unidos continentales se reducen a 4 zonas horarias y nace la hora estándar. Ahora el ferrocarril es el mayor esplendor de América, con casi 1 millón de trabajadores. Uno de ellos es un jefe de estación de 23 años en la Minnesota rural, llamado Richard Sears. Cuando Estados Unidos se ajusta a los nuevos horarios de trenes, Sears se convierte en empresario y compra un lote de relojes de bolsillo. Después, los ofrece a otros jefes de estación y espera.
Le ha tocado el premio gordo. Le llueven los pedidos. En 6 meses, Sears vende todos sus relojes. 2.500. Ganando 10 veces su salario. Comprendiendo que puede vender mercancías por tren, Sears tiene una idea que cambia a Estados Unidos. El catálogo de venta por correo. Creo que los norteamericanos son emprendedores por naturaleza. Si trabajas duro, tienes buenas ideas y estás dispuesto a hacer sacrificios a corto plazo, puedes triunfar en este país. Ese es el uno, es el número uno. 10 años después de vender su primer reloj de bolsillo, el catálogo de Sears ha alcanzado las 700 páginas. Ahora, establecido en Chicago, despacha más de 35.000 pedidos al día, entregando frigoríficos, pianos y, en un solo año, más de 100.000 máquinas de coser. Usando el ferrocarril, Sears puede vender prácticamente de todo en cualquier lugar del país. Lo que transformó realmente este país no fue la migración al oeste y el desarrollo de las ciudades en el este, sino la capacidad de transportar productos a grandes distancias, uniendo lo que antes habían sido pequeños asentamientos aislados que tenían que ser autosuficientes. A finales del siglo XIX, Estados Unidos tiene más de 300.000 kilómetros de vías férreas que unen sus mercados locales y crean una economía nacional. En los 40 años siguientes, los trenes de mercancías pasan de 55 a 700 millones de toneladas. Las materias primas del oeste abastecen a las industrias del este. Estados Unidos supera a Gran Bretaña como el mayor fabricante de la tierra y pronto produce el 30% de las mercancías del mundo. Los trenes sientan la base de la creación del mayor mercado de la economía mundial. Y esto hizo posible que Estados Unidos se convirtiera en la potencia económica global que era a finales del siglo XIX. En 20 años, la población se duplica. El número de ciudades se triplica. Y donde antes pastaban los búfalos, ahora se levanta el mundo moderno.